Aquí en la Ciudad de México, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM informó que el fallecimiento de un alumno en el CCH Azcapotzalco se debió a un posible padecimiento respiratorio. Sin embargo, algunos estudiantes convocaron a una asamblea para determinar las acciones a realizar en torno a este caso, ya que existen algunas denuncias sobre posible negligencia por parte de los servicios médicos del plantel educativo. Y sobre el paro que mantienen estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, así como de los planteles de la preparatoria 7 y 9 de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se dio a conocer que se instaló mesas de la Unidad de Atención de Denuncias con el fin de facilitar la presentación de denuncias de acoso y dar también seguimiento a los procesos en desarrollo con el reconocimiento de que la violencia de género que afecta a la sociedad también está presente en la máxima casa de estudios. Ayer le informé también sobre el asesinato del chef español Felipe Díaz en la ciudad de Tijuana. Se cumplieron 3 días del homicidio. Hasta el momento su familia no sabe por qué lo mataron. Como en muchos casos, pues no les han dado ningún avance en la investigación. La esposa del chef, Adriana Martínez, dijo que ha pensado en mudarse de ciudad por su seguridad. En un principio no lo pensé, pero de repente ya empieza la idea de tener alguna seguridad o cambiarme, ¿no? O sea, obviamente yo no quisiera, pero sí sentirme protegida y si no, pues cambiar de lugar, pues. Pues Felipe era un hombre sumamente cariñoso, carismático, bondadoso, entregado a los demás. Y así lo recuerdo, ¿no? Cariñoso con sus hijos, aventurero. Y los delincuentes siempre se las ingenian para hacer de las suyas. En Coatzacoalcos, en Veracruz, arrancan las cortinas metálicas de los negocios para llevarse todas las cosas de valor. En nuestro caso, estamos en un área donde hay mucha iluminación, hay una gasolinera, hay negocios. Y aparentemente el evento sucedió a las 5 o 6 de la mañana cuando hay movimiento. Entonces, no sé, algo está pasando que no es posible que sigan sucediendo, ¿no? Sobre todo no nos permite, nos desanima, nos demotiva para seguir trabajando, para seguir abriendo nuestros negocios. Este comerciante es propietario de uno de los 20 negocios afectados por la ola de cortinazos que se han registrado en Coatzacoalcos, Veracruz y uno en Minatitlán desde finales de noviembre del año pasado. Un nuevo método del delincuente en el que arranca parte de la cortina para robar lo que hay adentro. Pues la verdad, pues sí da miedo, ¿no? Porque uno, uno deja su negocio, o sea, sin vigilancia, sin nada. Luego, al otro día, pues, y que uno ya tenga las cortinas abiertas, pues sí, la verdad da miedo. Tan solo en este año, ya van 4 comercios en diferentes puntos de la ciudad que sufrieron este delito. El quinto iba a ser la madrugada de este martes, pero logró ser frustrado. Y además, las cámaras de videovigilancia grabaron el momento en el que los delincuentes lo cometían en una tienda de ropa. Sin embargo, hasta el momento, no hay ningún detenido ni los comerciantes confían en las autoridades para denunciar. Yo pensé poner la denuncia, pero creo que voy a ir a perder mi tiempo, porque realmente pues veo que yo tengo varios amigos que han ido y pues no sucede nada. Nosotros quedaron de retroalimentarnos y había algunas cámaras por aquí alrededor, pero pues hasta la fecha no hemos tenido ninguna información ni espero que la tengamos, ¿no? Es tremendo. Vemos que ahorita el delincuente ya no hay quien lo limite. Primero empezaron las extorsiones, siguen las extorsiones en los negocios, el derecho de piso sigue por toda la ciudad. Ahora se dieron cuenta que era muy fácil abrir una cortina, jalar una cortina y no hay autoridad que lo detenga. Eso es triste, es peligroso, aparte nos hace ver que la autoridad no está trabajando. Este nuevo método delictivo se agrega a la lista de delitos que mantiene a Coatzacoalcos entre las ciudades con mayor inseguridad en todo el país y que por lo mismo cada vez está más desolada. Para Imagen, Tamara Corro.